¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Estoy muy emocionado, quizá muchos reconocerán este edificio que se encuentra detrás de nosotros. Es el Auditorio Nacional y no sé si alcancen a ver de este lado, detrás de mí, esa bandera y ese brazo mecánico. Bueno, pues el día de hoy nos vamos a dirigir hacia allá. Esa grúa que está justamente allá es la que nos va a elevar a 45 metros de altura para vivir una experiencia gastronómica que seguro les va a encantar. Y vamos a permanecer suspendidos a esos 45 metros de altura en una plataforma con cupo para 22 personas y tienen asientos individuales que son reclinables y además tienen un giro de 90 grados hacia cada lado para poder apreciar la vista tan hermosa que allá arriba nos espera. Todo esto está revisado por personas que son especialistas en el tema, así que con eso estamos más que seguros. Vamos para allá. Amigos, pues ya estamos casi a punto de subir a la plataforma, de hecho ya estamos ingresando, solamente que tienen que abrochar bien los cinturones de seguridad de cada pasajero. Son 22 personas las que pueden subir a esta plataforma con un peso de 130 kilogramos y esto es solamente por seguridad. Si se dan cuenta, los asientos son 90 grados vista de cada lado y están separados para tener una vista espectacular desde las alturas. Estoy nervioso, me están sudando mis manitas y pues esperemos que llegue nuestro acompañante, porque una vez que se eleva esto que tenemos aquí atrás ya no puede bajar, a menos que te dé un ataque de pánico. Por ejemplo, la plataforma puede bajar en 3 minutos, pero una vez que desciende alguien de ella ya no puede volver a subir, así que mucho ojo. Bienvenido a Kingdom in the Sky. Estás a punto de vivir una experiencia de altura. Por favor, permite que nuestro staff asegure tu cinturón de seguridad y no lo retires en ningún momento del vuelo. Nuestros asientos estilo Fórmula 1 te permitirán girar a cada lado en cualquier momento que lo desees. Bueno, ¿dónde estás? ¿Ya llegaste? Ok. Y de Lunario, ahí derecho hay un restaurante y te metes ahí, hay unos militares y ya llegaste. Corre. Amigos, ya estamos despegando. Uf. Y neta, estoy temblando,
prenda se está muriendo. Güey, sí se ve bien feo desde aquí arriba. Es mejor no ver abajo. Ya, ¿verdad? Fumar no está permitido. Disfruta la experiencia y el menú celestial de nuestro chef de altura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Dinner in the Sky. Soy el chef Tomás González. Estoy encargado del menú del día de hoy que van a degustar. Esperamos que les guste y bueno, se los voy a presentar en este momento. Como primer tiempo tenemos frente a ustedes una pera rostizada gratinada con queso brie y bañada con un toque de vinagreta de mostaza dulce sobre una cama de arúgula fresca. Esperamos que les guste. Muy buen provecho. Es que las suegras son como las piñatas, solo las quieres ver en las fiestas y es para agarrarlas a palazos. No es cierto, no es cierto. No es cierto. Dios bendiga a las suegras, sobre todo a la mía. Y digo estos chistes a 45 metros, muchachos, porque estoy seguro de ella. La puedo ver venir, así de ahí viene. Va, no nos bajen. Ah, ¿creen en extraterrestres, muchachos? ¿Sí? Yo no cuento, solo estoy feo. Ese no fue un chiste. Menos globos, muchachos. Adiós. Pero el spritz, eso ayuda bastante también. Eso ayuda. ¿A poco no ayuda el miedo, caballero? No, no ayuda. Porque todavía no se lo acaba. Veo que ya terminaron su primer tiempo, ¿les gustó? Sí. Ahorita que se los empezamos a servir, por favor, empiecenlo a ajustar, porque ahorita con el vientecito que hace, si nos esperamos a que le sirvan a la siguiente persona o a que sirvan todas las mesas, empezamos a jugar con el refri. Bueno amigos, ya estamos por el segundo tiempo, si se dan cuenta la plataforma está dando vueltas porque el viento lo permite. Pues estoy pensando que si se te llega a caer un cubierto, por ejemplo, imagínense, ya no vas a poderlo recuperar fácilmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con los cubiertos. Pues hay una vista increíble, por acá arriba se ve, uff, los edificios sensacionales, el airecito, el calorcito, hoy me parece que estamos a 30 grados. Realmente no se siente tan feo ya estando aquí arriba, sí se siente un poco de vértigo, si te dan miedo las alturas, te recomiendo que investigues un poco. Gracias. Y pues vamos a apurarnos con el segundo tiempo antes de que se nos enfríe. Buen provecho a todos.
¿Qué se siente comer a 45 metros de altura, Brenda? Está acalorado, rico. Da el aire rico y pues realmente no se siente tanto la altura porque estamos bien amarrados. Pero obviamente si giras, sí lo vas a sentir. Es una sensación como estar flotando, como estar en una hamaca, algo muy parecido a ello. Y está extraordinario. Amárrense bien los zapatos si vienen acá arriba, porque si se les cae uno, tendrán que esperar a bajar por él y estar descalzos. A esta Brenda le dieron su bolillo para el susto, amigos. Todas las fotos arriba, por favor, que no las veo. Porque está vacía esa, ¿eh? Ahí está. Ahora sí, muchachos, salud por todos y que sigan cumpliendo años o no, como quieran. Salud. Bueno, pues ya que están consolidando su cumpleaños, vamos a hablar de que hoy no es mi cumpleaños. Muchas gracias. ¡Gracias, eso! ¿Quién más no es feliz no cumpleaños? También, ¡otro salud por ellos también! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se fue la mitad de la mesa. Ah, no. Aquí sigue. Mira, a ver, tengo dudas, muchachos. Tengo dudas. A ver, vamos a interrogar a los festejados, ¿no? Es su día, ¿no? Y quieren atención, ¿no? A ver, vamos a empezar. Vamos a ver, primero vamos a ir lejos, ¿no? De lejitos. A ver, allá atrás, ¿quién es ¿quién cumple años allá atrás? Sergio, ¿qué pasó, Sergio? ¿Te puedo decir Serge? Es correcto. ¿Cuántos cumples, Sex? 28. 28. Tan joven, una flor tan joven. Perfecto. Gracias. Y dijiste, no hay mejor manera de celebrar mi belleza que 45 metros de altura para que todos los demás lo puedan apreciar. Perfecto, a mí me agrada. ¿Y te trajiste a? A mi novia. A tu novia, perfecto. No, muy bien, Sex. Yo también haría eso, pero me dan miedo las alturas. Sí, sí. Yo celebraría mi cumpleaños en tierra firme. Le tengo un pequeño presente, que porque dice que la ve delgadita. Entonces, bueno, pues por parte del señor Omar Ruiz, aquí tiene. Doble póster por usted el día de hoy. Y bueno, pues así como todo tiene un principio, también todo tiene un fin. Y en este momento se está terminando esta experiencia y bueno, pues ya vamos para abajo, por favor. Esperamos que la experiencia Dinner in the Sky haya sido placentera. En este momento comenzaremos el aterrizaje lentamente. We'll be right back.
serías, ¿no? ¿Cierto? Presentarles a parte de mi equipo que está aquí conmigo en plataforma, que son las señoritas Dafne. Un fuerte aplauso para Dafne, por favor. Para el joven Mario, también un fuerte aplauso para él. Para el joven de los chistes malos, el señor Ocram. Un fuerte aplauso para Ocram, por favor. De este lado, en cabina, tenemos a Edgar. Él está recién egresado de CONALEP en línea. Estudió para darnos la seguridad con un joystick de Atari. Por acá, ahorita va a salir la manita de Lalo. Lalo, ahí está Lalo. Es nuestro ingeniero de seguridad, el que nos hace que la mesa esté en óptimas condiciones para poder subir y bajar tranquilamente y nosotros estemos seguros. Bueno, yo soy un servidor, soy el chef Tomás González. Espero que les haya gustado y buen provecho. Los esperamos pronto. Gracias. Amigos, esto es Dinner in the Sky, una experiencia gastronómica a 45 metros de altura. Ellos llevan 16 años de experiencia operando a nivel mundial, más de 60 países. Todo este concepto es originario de Bélgica. Las fechas que tienen aquí en Ciudad de México son del 24 de marzo al 1 de mayo aquí en Ciudad de México, por si quieren tomar dato de ello y quieren hacer su reservación. Aquí abajo les estará apareciendo el enlace para que puedan visitarlo, hacer su reservación, ver los diferentes paquetes que hay. El que nosotros subimos el día de hoy fue una comida que inició a las 2 de la tarde, una duración de 1 hora con 15 minutos, un menú de 3 tiempos. También hay un menú vegetariano para aquellas personas que no comen nada de carne. Además de ello, te ofrecen de bebidas. Puede ser cerveza, agua, un mezcal para el susto y agarrar valor. Créanme que ya estando allá arriba en las alturas, la sensación es muy parecida como estar en una hamaca. Es una sensación muy relajante. Eso sí, si te dan miedo a las alturas, ojo, porque la grúa puede bajar en 3 minutos. Pero una vez que desciende, tú ya no vas a poder volver a subir a la experiencia. Así que tómalo muy en cuenta. Analiza la situación antes de adquirir tu entrada. Se recomienda estar 30 minutos antes. Toma en cuenta tus horarios. Además, si eres cumpleañero, si festejas un evento en especial, si tienes una empresa o quieres tener una reunión con tu junta de trabajo, también hay paquetes especiales para ti. Agradecemos la colaboración en este video de Tacos El Bajón. Si tienen antojo de unos buenos tacos, Tacos El Bajón es la mejor opción. Gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias también a la colaboración especial del despacho que estará apareciendo. Gracias, muchas gracias por confiar en nosotros. Nos vemos en los próximos videos. Yo soy el Search. No olvides suscribirte, no olvides compartir y comentar. Hasta la próxima.